No es una margarita. A este bosque le pasa algo muy raro. Yeah.
de esas lucecitas? ¿Nunca habéis visto luciérnagas? Las luces las atraen. No me encuentro bien. Tenías que haber cenado algo más que una manzana. No, es este bosque. Es un poco oscuro. Eso es porque es más de medianoche. Thank you.
Ese pozo está lleno de esas plantas monstruosas. Cierra los ojos e imagina que son jacintos. Querida Izzy, feliz cumpleaños y gracias por las rosas. Me acosté temprano. Tienes muchas parejas de baile para elegir. Creo que mañana te dolerán los pies. Rosabel.
mecanismo de control de la puerta estaba conectado a un molino, pero el agua fluía en la dirección contraria. Pero no era nada que no se pudiera solucionar con una caja y un tablón. El mecanismo de control de la puerta estaba conectado a un molino, pero el agua fluía en la dirección contraria. Pero no era nada que no se pudiera solucionar con una caja y un tablón.
El mecanismo de control de la puerta estaba conectado a un molino, pero el agua fluía en la dirección contraria. Pero no era nada que no se pudiera solucionar con una caja y un tablón.
Seguro que los héroes lo intentarán otra vez. Thank you.
Esta debe de ser la cueva que mencionó Rosabel. Debería llevarnos al castillo. Cuando los héroes salieron del bosque oscuro, notaron alivio en sus corazones. Según Rosabel, el camino más rápido al castillo pasaba por los túneles cavernosos. La senda conducía a las tripas del bosque. No hemos encontrado más flores parlantes. Supongo que teníamos que encontrar a Rosabel. Ajá. Rosy y yo encontramos este pasadizo. Hay que ir con cuidado, es resbaladizo.
arriba se parece un poco a la mujer de Amadeus cuando se enfada. ¡Oh! Tienes razón. Estas criaturas. Tiene que haber algo en el agua. O quizás en la tierra. Estoy deseando averiguarlo.
Su muerte parecía segura. Los héroes cayeron en la fría oscuridad de las cavernas. Una negrura total los envolvió como las fauces de un monstruo indescriptible. ¿Dónde estaba el Trine? Thank you.
algo en esa cueva. Y no son arcoíris y unicornios.
Thank you.